Hoy es viernes 4 de noviembre, son las 6 y 30 de la mañana. A todos los madrugadores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Empleate, el espacio de las oportunidades. Según el convenio internacional de la OIT, de trabajo de la OIT, los trabajadores domésticos tienen derecho a su contrato laboral, bien sea verbal o escrito. Este y otros temas de interés aquí en Empleate, el espacio de las oportunidades. Titulares. Tenemos para ustedes más de 10.000 ofertas de empleo. Así que los que no han registrado su hoja de vida en el Servicio Nacional de Empleo, están a tiempo de hacerlo para que puedan acceder a ellas. Según el DANE, en septiembre de 2011, la tasa de desempleo fue de 9,7%, mientras que en igual periodo de 2010, marcó 10,6%. Le seguimos la pista a los emprendedores que buscan trabajo como asistentes de bordado en una empresa textil de Bogotá. En Colombia, los trabajadores de servicio doméstico gozan de los mismos derechos como cualquier otro trabajador. Su jornada debe ser máximo de 10 horas, a partir de ahí es considerado tiempo extra. Además, tienen derecho a sus descansos remunerados, los domingos, los festivos, a sus vacaciones, también a sus respectivas prestaciones, a su afiliación a salud, a pensión, su afiliación a la ARP. Ya que conocen sus derechos, háganlos valer. Aquí en Empleate, siempre pensando en ustedes. Esto es Empleate. Empléate. Según el DANE, en septiembre de 2011, la tasa de desempleo fue de 9,7%, mientras que en igual periodo de 2010 marcó 10,6%. Para septiembre, el número de desempleados en todo el territorio nacional fue de 2.196.000, que significa 139.000 menos que el igual periodo de hace un año. Bueno, ahora sí, vamos con las primeras ofertas del día de hoy, pero antes les quiero contar a nuestra gente de Antioquia que la empresa Econtac Sascolsas solicita gerente administrativo. La oferta de sueldo mensual es de 2.500.000 pesos. Ahora sí empezamos con las ofertas que tenemos para ustedes en el día de hoy y empezamos hoy, vamos a estar hoy en los Llanos Orientales, en el Meta. Vamos a conocer esta primera, es de la empresa Multiaccesorios Bambán y RSAS. Ahí se requieren 3 electricistas automotor, el sueldo es de 800.000 pesos. Vamos ahora con la oferta que tiene la empresa Corporación Clínica Universidad Corporativa de Colombia Villavicencio. Ahí requieren una enfermera jefe, el sueldo es de 1.550.000 pesos. La empresa Centro Comercial Unicentro está buscando un jefe de servicios de apoyo y mantenimiento y pagan 2.100.000. Está muy buena esta vacante. Seguimos por aquí. Distribuidora Tropillanos SAS requiere 2 mercaderistas y el sueldo es de 535.600 pesos. Y la última oferta que tenemos del Meta es Servigas Oxigenar Limitada. Requiere químico farmacéutico, el sueldo es de 1.500.000 más bonificaciones. Están muy buenas las ofertas del día de hoy. ¿A quién emplearte? Bueno, yo les cuento que en Europa todas las mujeres tienen derecho a su licencia de maternidad. La buena noticia es que aquí en Colombia también. En julio de este año, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de licencia de maternidad, que extiende a 14 semanas la licencia para todas las mamás. Pero los papás también tienen licencia, esta es de 2 semanas, gracias a la ley María. La licencia de maternidad en Colombia pasó de 12 a 14 semanas. De esta manera, nuestro país se acerca al estándar latinoamericano, aunque seguimos por debajo de países como Chile, Cuba, Venezuela y Brasil. Por otra parte, Colombia está por encima de Argentina y Perú. El ponente de esta iniciativa nos dio algunos puntos claves que deben tener en cuenta los futuros padres en Colombia. Las madres gestantes adquieren el derecho a tomar su licencia si lo requieren 2 semanas antes
de la fecha probable del parto, sino por lo menos una semana antes. Cuando el parto es múltiple, se aumentan 2 semanas el tiempo de la licencia para llegar hasta 16 semanas. Las madres adoptantes y los padres adoptantes adquieren la plenitud de derechos de los padres y las madres biológicas, es decir, 14 semanas para las madres adoptantes y 8 días hábiles de ley María para los padres adoptantes. Si la madre fallece, el tiempo que resta de la licencia lo puede tomar el padre para acompañar a su bebé. Los padres tienen un derecho a que 8 días hábiles después del nacimiento de sus hijos, ellos se queden compartiendo con ellos, compartiendo con el bebé, compartiendo con la madre para abrazarlos, para acompañarlos, para darles afecto. Después de que se haga el control prenatal, el médico estima la fecha probable del parto. Este documento debe ser presentado al empleador para saber a partir de cuándo se tomará la licencia. En Empléate siempre les contamos de oportunidades para todos. En esta mañana queremos que se enteren que el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, ofrece atención para todas las personas consideradas como poblaciones vulnerables del país. En especial en esta mañana queremos hablar sobre las madres cabezas de familia. Por eso nos acompaña la doctora Diana Medrano, es nuestra invitada del día de hoy. Ella es la gerente de inclusión social del SENA. Doctora Medrano, muy buenos días. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de empezar con nuestra ronda de preguntas, muy interesante para todos ustedes. Queremos invitarlos a que a partir de este momento empiecen a escribirnos en nuestras redes sociales, @SENACOMUNICA en Twitter, en nuestro fanpage de Facebook SENA Comunica, a nuestro correo empleate@misena.edu.co o llamen ya mismo. Nuestras líneas telefónicas ya están listas para recibirlos: 018-111-945 o 220-1808. Doctora Medrano, queremos saber quiénes son considerados población vulnerable. Sí, Carolina. Mira, el SENA ha focalizado para su atención en el país 14 tipos de poblaciones vulnerables, que son personas que por una serie de razones, por su condición física, por su perfil sociodemográfico, por factores internos nuestros de algunas condiciones de violencia, han visto afectada su condición de vida, y el SENA las tiene en este sentido focalizadas. Tenemos allí en primer lugar la población desplazada, que como tú sabes ha sido pues un fenómeno de los últimos 10, 15 años en el país. El país tiene en este momento un número muy importante, casi 4 millones de personas en condición de desplazamiento. Tenemos también personas en condición de discapacidad. Esa discapacidad debe ser visual, auditiva o cognitiva. También hay programas especiales para atender esta población. Son 14 tipos de poblaciones donde están las mujeres jefes de hogar. Tenemos las personas reinsertadas también de este población proceso de la violencia. Si no estoy mal. Tenemos población indígena, población afrocolombiana. Estos serían como algunas de las categorías que hemos focalizado. Nuestros tuiteros, como siempre, muy pendientes de todo lo que hablamos aquí en Empléate. Y vamos de una vez con una pregunta que tiene Carlos Mauro Ortiz. Él dice: mi tía es desplazada por la violencia. ¿A qué programa de empleo y formación puede acceder por medio del SENA? Sí, yo quisiera informarles a las personas que tienen esa condición de desplazamiento que se pueden acercar a nuestro Servicio Nacional de Empleo en las oficinas del SENA, bien en las ciudades capitales de los departamentos o en nuestros centros de formación. Allí ellos deben inscribirse en el sistema, se les va a solicitar una información y se les va a dar una orientación profesional. Esa orientación depende de su experiencia laboral, de su perfil, de su condición, y en función de esa inscripción que ellos van a hacer, el SENA tiene ofertas de cursos más cortos, unos cursos más largos, depende un poco de la condición de la persona y de su experiencia y perfil específico. Doctora Medrano, ¿cómo se pueden generar oportunidades para los menos favorecidos sin caer en el asistencialismo? Bueno, esa es una pregunta bastante, digamos, crítica, en el sentido de que la idea es que ellos consideren o consigan o desarrollen un proceso de empleo, de empleabilidad, que les permita sostenerse nuevamente y estabilizar su situación socioeconómica.
El SENA concretamente hace una oferta de capacitación de manera que estas personas puedan insertarse en el mercado laboral con nuevos conocimientos. Por ejemplo, una persona desplazada que es campesina, uh-huh, que viene del sector rural, cuyas habilidades pues son de un perfil de trabajo agrícola, al moverse a la ciudad necesitan tener nuevos perfiles de capacitación, por ejemplo, emplearse en manufactura, en la industria de la construcción, que es una de nuestras locomotoras, en la industria minera, que está absorbiendo muchísimos trabajadores en este momento, de manera que el SENA busca esos nichos para que las personas tengan una inserción en el mercado laboral. También tenemos el área de emprendimiento. En este proceso, que es, tiene otras destrezas, otras competencias, uh-huh, las personas pueden tener unidades productivas, micronegocios, pequeñas empresas que ellos mismos administrarán o entrarán en asocio con otras personas que puedan prestar bienes y servicios mediante esa forma de autoempleo. Doctora, ¿cómo pueden acceder las personas que pertenecen a estos grupos vulnerables del SENA, a los servicios del SENA, y cuáles son los requisitos? No, realmente, como te dije, ellos deben acercarse a las oficinas del SENA. El SENA lo que les pide es simplemente que se identifiquen. Naturalmente que si ellos nos comentan sobre su condición de desplazamiento, en este momento va a entrar en vigencia la ley de víctimas. Entonces, ahí tenemos otras categorías también de personas que han sido afectadas por la violencia. El SENA les pide simplemente que se identifiquen para nosotros tener, ¿qué es lo que tenemos? Unos orientadores que están entrenados, por decirlo así, o sea, sensibilizados a ese tipo de fenómenos. Entonces, ofrecemos, digamos, una orientación para su inserción en el mercado de trabajo, bien para una búsqueda de empleo, una capacitación o una fórmula de empleabilidad, pero realmente no hay ningún requisito, el servicio está abierto a todas las personas. Muy bien, ya lo saben, simplemente pertenecer a uno de los 14 grupos considerados, sí, vulnerables, y ahí tienen los requisitos y todas las ofertas que les hace el SENA. Muchas gracias, doctora Medrano, por acompañarnos aquí en Empléate. Muy bien, y atención, si usted ha sido desplazado, el programa SENA en mi negocio es una iniciativa del SENA en Bogotá para todas aquellas personas que tienen ideas de negocios. Aquí se les apoya para todos los desplazados que llegan diariamente a la capital, especialmente se trabaja con mujeres cabeza de hogar. Este programa de fortalecimiento empresarial garantiza una atención personalizada, pues diariamente los instructores se trasladan a diferentes sectores de la capital con el fin de asesorar las iniciativas empresariales de hombres y mujeres en situación de desplazamiento que decidieron salir adelante y aprovechar el apoyo de entidades como el SENA y Acción Social. Mi nombre es José Ramírez, soy instructor asesor del SENA. Estoy ubicado hoy en el barrio La Argentina de Ciudad Bolívar. Vengo a visitar a la señora Alexandra Delgado y venimos a darle una asesoría en fortalecimiento a través del programa El SENA en mi negocio. Doña Alexandra, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, señor. La visita de hoy corresponde al manejo de las cuentas. Empecé primero con una máquina plana, hacía cositas, arreglos en la casa, pero entonces yo quería hacer algo más y de los ahorros compré la fileteadora y hace poquito compré la collarín para poder trabajar lo que es ropa infantil. Están trabajando tres mamitas madres cabeza de hogar. En 4 años que lleva esta iniciativa del SENA en Bogotá, han sido fortalecidas 1.639 unidades productivas. Los beneficiarios reciben formación para que en sus negocios estén en capacidad de adelantar procesos administrativos, financieros, de mercados, técnicos y operativos. Estamos visitando microempresas de Ciudad Bolívar, microempresas de Bosa, microempresas de Engativá, de la parte de Kennedy, y para este primer semestre aspiramos a atender aproximadamente 20 unidades productivas. La asesoría que me ha brindado el SENA ha sido muy importante porque la verdad yo no llevaba cuentas, me ha servido bastante porque ya sé de que mi negocio sí está dando productividad. Sé que venimos de un desplazamiento y que es duro. Tenemos que buscar nuestros propios medios, tenemos que buscar entidades donde realmente nos colaboren para seguir adelante. Por ejemplo, el SENA es una buena opción que nos ayuda a especializarnos en algo para trabajar. Luchemos por nuestros hijos, tengamos dignidad. Thank you.
El presidente Juan Manuel Santos designó el lunes a Rafael Pardo Rueda como nuevo ministro de Trabajo. Este nuevo ministerio tendrá dos nuevos viceministerios, uno que tiene que ver con las relaciones laborales y otro con empleo y pensiones. Esta, sin duda alguna, es una muy buena noticia para todos los trabajadores, ya que este nuevo ministerio tendrá que velar por todos nuestros derechos. Y arrancamos en el día de hoy con más ofertas. Empezamos con Cesar. Tenemos una en la clínica Médicos SAS. Necesita un médico general. El sueldo mensual es de 2.100.000, así que pilas, allá César. Pero nosotros seguimos muy contentos ofreciéndoles trabajo a los llanos orientales para que inscriban su hoja de vida en el Servicio Nacional de Empleo. En Casanare, TVO Comunicaciones Limitada requiere asesor comercial, el sueldo es de 535.600 pesos. También Peláez Hermanos S.A. requiere un mecánico automotor, el sueldo es de 535.600 pesos. Distribuciones 6C Limitada, vendedor de tienda a tienda, hay tres vacantes y el sueldo es de 535.600 pesos. Vamos ahora con Lefcom Limitada, ahí están buscando un contador, costos, el sueldo es de 850.000 pesos. Y terminamos las ofertas del Casanare con la estación de servicios Camino Real, ahí están buscando una secretaria auxiliar contable, pagan 700.000 pesos. Bueno, no sé si se acuerdan que hace una semana una asesora de orientación estuvo acompañando a un proceso de selección a tres aprendices que se postularon para la empresa Cristian Bordados. Uno de ellos fue escogido, vamos a ver cómo les fue. Yo creo que me pondrán a abordar. Pues la verdad estamos buscando prácticamente una persona para enseñarle a manejar las máquinas. La nevera influye mucho, está muy, muy, muy lenta. Me gusta que neveras rápido y... ¿Usted comprende ya el montaje, comprende todo? Porque de alguna manera os estáis jugando un poquito la selección aquí del puesto. Nuestra asesora de empleo, Iluminada Garrido, analiza el comportamiento de cada uno de ellos para así encontrar las falencias y orientarlos en el momento de la entrevista. Mucho gusto. Laura. Leonardo. ¿Leonardo qué? Rodríguez. ¿Rodríguez qué? Soracá. Anteriormente, ¿dónde ha trabajado, chinos? Trabajé en una bordadora, yo era el que hacía los domicilios. ¿Tienes experiencia en bordados? No, nomás en corte, duré un tiempo trabajando. Más o menos tengo experiencia en confección. Pues a mí me gusta bordar, para mí se me facilita. ¿Disposición de tiempo, cómo vas? Tengo tiempo completo. En lo normal de un trabajo, 8 horas. Porque tengo un hijo de 2 años. Vamos a hacer una inducción de 8 días. Me gustaría ver cómo te comportas, cómo te va con la máquina. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. ¿Cómo te pareció, Leonardo? De pronto un poco... Estoy un poco cohibido. Quizá Leonardo no empezó la entrevista del todo bien. Cuando tú le preguntaste el nombre y los apellidos, tuviste que hacerle dos preguntas para que te contestara realmente su nombre y apellidos. Mira, y respecto al tercer candidato que tiene experiencia, ¿te parece que 4 meses de experiencia es suficiente garantía o cómo? Entonces, la verdad, él tiene muchas más posibilidades de quedarse con nosotros. Durante una semana, los aspirantes a Cristian Bordados tuvieron que demostrar sus habilidades y conocimientos en manejo de máquinas de corte y bordados. Lauren Fernández, gerente de producción, evaluó a cada uno su desempeño como operarios, dándoles una noticia definitiva. Pues en la semana de prueba les fue muy bien, lamentablemente uno se enfermó y eso le bajó muchos puntos. Lady, su semana de prueba ya terminó, la verdad estoy muy satisfecho con la labor que has hecho. Entonces pasa Dios mediante esta tarde a firmar el contrato, ¿listo? Ok. Ahora que estoy contratada me siento bien porque voy a tener una estabilidad para mi hijo y para mí y para mi familia. Leonardo Rodríguez no cumplió las expectativas en la bordadora. ¿Cuál será su resultado? Leonardo, tu semana de prueba ya terminó. Entonces, bienvenido a la empresa. No me salió, no tenía suficiente experiencia para la bordadora, pero pues me salió acá en lo de cortar, que es lo que tengo más o menos experiencia. Y Dairo, no pudimos ver las capacidades y eso le bajó muchos puntos. De pronto no se ha contratado. Me ha sorprendido mucho
que han hablado muy poco. Bien, una entrevista, un proceso de selección, es una situación inquietante para cualquiera, es una situación nerviosa, que te pone nerviosa. Otra de las cosas que me sorprendió mucho es que las personas se están comprometiendo con la empresa sin preguntar ni el horario ni el salario. Otra de las cosas que debo de preguntar siempre es cuál va a ser el horario y cuál va a ser el sueldo. Y esto, por otro lado, tanto al seleccionador de recursos humanos como a los empresarios no deben de valorarlo de una manera negativa, sino que simplemente, efectivamente, una persona para que se pueda comprometer, tenemos que conocer antes las condiciones. Y gracias al Servicio Nacional de Empleo hemos conseguido dos personas idóneas con gran valor humano y grandes capacidades. Felicitaciones a estos dos aspirantes que obtuvieron ahí su empleo en la empresa Cristian Bordados. Y no olviden que este fin de semana se estará llevando a cabo la última feria de empleo y emprendimiento que organiza el SENA en Leticia, Amazonas. Los esperamos en la nueva sede del Centro para la Biodiversidad y el Turismo a partir de las 8 de la mañana. No se la pueden perder. Bueno, los cazatalentos son personas que tienen como ocupación buscar y encontrar trabajadores con ventajas en algún oficio o actividad, con el fin de reclutarlos y educarlos profesionalmente en su respectiva área. Nuestro compañero Andrés López se entrevistó con uno de estos cazatalentos, quien nos contó cómo hacen su trabajo. Hay muchas empresas que se dedican a solucionar los problemas de las compañías. Hay muchas empresas que se dedican a encontrar personal, a crear hasta departamentos enteros, pero no sabemos exactamente cómo es que funcionan. Y por esa razón hoy estamos con Juan David Tous, que es el gerente de comunicaciones de Manpower de Colombia, que es una de las empresas que se dedica precisamente a esto. Juan David, bienvenido a Prédate. Muchas gracias. ¿Cómo funciona una empresa como Manpower en el tema de la consecución de personal? Uno de los problemas más grandes que se ve en este momento en el mundo laboral o en general en la economía, para muchas empresas, es encontrar la persona correcta para el puesto correcto. En esa medida nosotros lo que hacemos es encontrar la persona que nuestro cliente nos ha solicitado y a la vez ayudarle a la persona a que encuentre el puesto en el cual se siente mejor. Entonces esa es como la meta, pero también eso hace parte de nuestra asesoría. Entonces, el trabajo realmente nuestro es hacer encajar las personas con los puestos correctos para ellas y así darle soluciones a las empresas en cuanto a la parte de talento humano. ¿Por qué es importante que existan este tipo de empresas? Bueno, en general nosotros cuidamos todas las garantías del empleo digno y decente, lo que la Organización Internacional del Trabajo conoce como empleo digno y decente. Así que la gente que está contratada a través nuestro tiene todas las prestaciones de ley, tiene todas las condiciones laborales, todo el tema de respeto a las personas, que es nuestra base filosófica realmente. Y pues dentro de eso, lógicamente, las empresas tienen una gran tranquilidad. Y bueno, lógicamente, pues las empresas también con eso reciben la tranquilidad de poderse dedicar a su quehacer real, lo que llamamos el core business. Y nosotros nos encargamos de lo demás. O sea, para poner un ejemplo sencillo y de la calle, un señor de una panadería está buscando 10 panaderos. Él no puede ponerse a perder el tiempo, entre comillas, buscando los 10 panaderos y para eso contrata empresas como la suya. Exacto. Y sabiendo con toda la tranquilidad que tiene las prestaciones legales, que tiene todas las condiciones necesarias para que el empleo sea digno y decente y que esos panaderos son los que él necesita realmente. Hay muchas empresas que están en Colombia hace muchos años, solamente para nombrar algunas. Manpower, que es la que usted representa, Adecco, Cerdán. No solo se dedican a ubicar a la gente en los puestos que los clientes necesitan, sino también prestan asesoría muchas veces y capacitación. Cuéntenos de eso. Nosotros, lógicamente, según lo que el cliente necesite, también hacemos capacitación. De hecho, Manpower ha llegado más allá. En Chile tenemos un centro de estudios técnicos muy fuerte. En Chile es bastante bien reputado. Y aquí en Colombia acabamos de empezar también con estudios técnicos. Y a través de nuestros programas de responsabilidad social corporativa tenemos un trabajo muy bonito también de capacitación continua para jóvenes que crecen en hogares sustitutos y que cuando cumplen 18 años pues ya el sistema los deja por su cuenta. Entonces nosotros a los 17 años los tomamos, les hacemos un diagnóstico de sus competencias, mejoramos las que les falta y hacemos pues una optimización de las que ya tienen a través de una plataforma de cursos virtuales que tenemos de muchísimos cursos, alrededor de 4.000 cursos, y ellos entonces ahí aprenden de todo, autocuidado, office, en fin. Él es Juan David Tous, el gerente de comunicaciones de Manpower de Colombia. Gracias por acompañarnos en Empléate. Gracias a ustedes por la invitación.
bien, me acompaña el doctor Ricardo Bonilla, él es analista económico egresado de la Universidad Nacional. Doctor Bonilla, buenos días, gracias por madrugar buenos con nosotros. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, y empezamos hablando de TLC, doctor Bonilla. ¿Cuáles son los efectos positivos que traerá el TLC a la economía colombiana? Lo positivo del TLC, o de cualquier tratado de libre comercio, es simplemente que vamos a tener más comercio, van a llegar productos más baratos, todos aquellos que están desgravados arancelariamente, y vamos a ver inundados en los almacenes productos de Estados Unidos, de Canadá, de Corea, dependiendo con quien estemos firmando tratados de libre comercio. Pero así como van a llegar productos baratos, vamos a tener efectos negativos. Las empresas que antes producían esos productos pueden cerrar porque no pueden competir contra esos productores. Entonces, un tratado de libre comercio deja factores favorables, pero también deja factores desfavorables. Favorable, comercio. Desfavorable, industria. Muy bien, tenemos una llamada de Nicolás Rojas de Bogotá. Buenos días, Nicolás. Sí, muy buenos días. Yo sí quiero saber si el tratado de libre comercio va a generar también empleo en las regiones apartadas, en las regiones pequeñas, o eso es solo un beneficio para las grandes capitales. El tratado de libre comercio, gracias, Nicolás, no debería ser obstáculo para que se generaran empresas, empleos en distintas partes del país, porque el tratado de libre comercio es simplemente una regla de intercambio comercial con Estados Unidos. No va a afectar la producción directa para el mercado colombiano, y esa se puede seguir haciendo, sea en Bogotá, en Medellín o en cualquier región. Si se trata de producción agroindustrial, de productos que no tengan nada que ver con el Tratado de Libre Comercio, esos productos se van a seguir produciendo en Colombia, se van a seguir transformando en Colombia. Probablemente vamos a tener reducción de empleos en algunos sectores industriales donde van a llegar productos baratos de Estados Unidos, o en algunos productos de transformación agrícola, donde Estados Unidos es más barato o brinda subsidios. Pero en general, en los productos agrícolas donde Colombia tiene ventaja, se va a seguir produciendo, y lo ideal es que con o sin tratado de libre comercio, Colombia siga fortaleciendo la transformación agroindustrial. Tenemos trinos, nos escribe González Pardo. Él dice o pregunta, ¿con el tratado de libre comercio y los trabajadores colombianos podemos acceder fácilmente al mercado laboral en Estados Unidos? No, ahí sí, para olvídense, nada. Para nada, para nada. Todos los tratados comerciales en el mundo son para intercambiar bienes y servicios, no personas. Para las personas hay un trámite diferente, que es el trámite migratorio de los países, que depende de la política de obtención y dación de visas que tienen los países. Y si es el caso de Estados Unidos, implica que entre a todo el proceso de obtención de una visa, si es visa de trabajo, tiene que tener garantizado que alguien lo está contratando en Estados Unidos y que por lo tanto le va a permitir dar una invitación para que el gobierno le dé una visa. De lo contrario, no va a haber ese tipo de movimiento, y si lo va a hacer, seguramente la persona va a recurrir clandestinamente al ingreso a ese mercado y se va a exponer a que lo expulsen. O sea que para los que pensaban que va a ser fácil tener la visa americana por tener ese tratado, no, señores, hay que hacerlo, hay que aplicar como cualquier cristiano. Como cualquier persona, efectivamente, podrá ir de turista, pero no se podrá quedar trabajando allá. Bueno, ¿en cuánto tiempo, doctor Bonilla, podemos ver los efectos positivos del TLC en la economía colombiana? Si es por las razones de comercio, muy seguramente en pocos meses, seis meses, hay un año para implementarlo, dentro de un año empezará a desarrollarse, y seis meses después empezaremos a ver ese flujo de productos comerciales y empezarán también a verse los efectos negativos. Vuelvo a repetir, así como hay efectos positivos, hay efectos negativos. Entonces, si empezamos a encontrar más rápido productos de Estados Unidos en Colombia, carros que se producen en Estados Unidos van a llegar muy baratos a Colombia, seguramente las ensambladoras colombianas van a empezar a decir que van a cerrar o que van a reducir los puestos de trabajo, y entonces se van a empezar a ver simultáneamente las dos cosas. Ok, vamos con el último trino para nuestra entrevista con usted, doctor Bonilla. Lo hace Lina Mara Escobar. Ella dice, ¿qué sectores de la economía colombiana son los que van a acceder de manera inmediata a beneficiarse del TLC? Son los mismos sectores que hoy se están beneficiando de la DEA, de los beneficios tributarios,
y arancelarios para que salgan productos hacia Estados Unidos. Entonces vamos a tener los productos mineroenergéticos, las flores, el banano y otros productos menores que ya están entrando a Estados Unidos bajo esas condiciones, y los que seguirán entrando inmediatamente después serán los de textiles y confecciones, pero estos tienen una tarea un poco más difícil. Para entrar al mercado de Estados Unidos no es suficiente con que tengan algún beneficio arancelario, tienen que competir contra los productos chinos. Entonces deberán cumplir dos condiciones: acceder a ese mercado, porque ya lo pueden hacer con beneficio arancelario, pero competir con los productos chinos y saber si efectivamente somos o no somos más eficientes que los productores de otras partes del mundo. Ojalá que así sea, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de Empleate. Esto es Empleate. Empleate. Bueno, y si usted sigue desempleado, no se preocupe, debe inscribir su hoja de vida en el Servicio Nacional de Empleo. Ahí están las vacantes listas para todos ustedes. Pero si está en el departamento de Arauca, mucha atención, porque la empresa Improab Limitada tiene una vacante para un topógrafo. El sueldo mensual es de 2.200.000. Seguimos con los Llanos Orientales y por último vamos a conocer las ofertas que tiene el departamento de Caquetá. La primera es de Dama Salud, requiere cajero, servicios financieros, hay una vacante y el sueldo es de 535.600 pesos. Vamos ahora con la empresa Finca La Holanda, está buscando trabajador pecuario, cría ganado lechero, paga 800.000 pesos. La tercera oferta de Caquetá, Sensación Moda, requiere 10 vendedores, apenas para las épocas decembrinas. Mostrador, vendedor mostrador, el sueldo es de 535.600 pesos, ahí está el trabajo que buscaban. Crema Pan, requiere 3 meseros, 535.600 pesos. Y por último, Muebles Amazónicos El Chorro, requiere ebanista, armador, fabricación de muebles, el sueldo es de 535.600 pesos. Muy bien, muchos colombianos se animan a crear empresas. Ustedes también pueden animarse a crear su propia empresa. El Fondo Emprender del Servicio Nacional de Empleo del SENA tiene muchas oportunidades para todos ustedes. Acá les contamos cuáles son los requisitos para acceder a ese capital semilla y así empezar la empresa que todos o que ustedes estaban intentando formar. El Fondo Emprender es un programa de apoyo a iniciativas empresariales, a esas ideas de negocio que tienen los emprendedores colombianos, mediante el cual se entrega un capital semilla no reembolsable, siempre y cuando se cumpla con unos indicadores de gestión propuestos en el plan de negocios. El 7 de octubre se amplió la participación a beneficiarios, se ampliaron los beneficiarios en el Fondo Emprender y esperamos estar abriendo en lo que resta del año 7 convocatorias nacionales, 6 especializadas y una general para todos los sectores. Los requisitos para acceder al capital semilla son los siguientes: ser ciudadanos colombianos mayores de edad y tener una idea de negocio o iniciativa empresarial. Y pueden acceder a aprendices SENA de programas de formación titulada que estén cursando su etapa lectiva. Técnicos profesionales, tecnólogos y profesionales universitarios quienes estén también cursando los últimos semestres de estas carreras. Personas en programas de especializaciones, maestrías y doctorados. En el caso de ser egresados, no deben superar los 60 meses de haberse graduado. Asimismo, personas pertenecientes al programa Jóvenes Rurales Emprendedores y Líderes del Desarrollo y poblaciones vulnerables. Es importante resaltar que el acompañamiento en la formulación del plan de negocio, así como en el aval y la posterior participación en las convocatorias Fondo Emprender, es totalmente gratuito y se hace a través de las 117 unidades de emprendimiento ubicadas en los centros de formación del SENA y de la página www.fondoemprender.com. Hemos llegado al final de Empleate, el espacio de las oportunidades. Nos encontramos el próximo viernes a las 6:30 de la mañana. Los esperamos aquí en Empleate. También les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, @SENACOMUNICA, o en nuestro fanpage de Facebook, SENA Comunica. También nos pueden escribir cualquier inquietud sobre orientación laboral a empleate@misena.edu.com. Feliz fin de semana. Chao. ¿Sabía usted?
que la mayor cantidad de accidentes ocurre en los fines de semana, entre las 4 y las 6 de la tarde, horario en que los padres o cuidadores están más cansados o distraídos. Y que el Hotel Escuela Sena cuenta con 18 habitaciones en las que se han hospedado cerca de 550 huéspedes en lo corrido del 2011. Entérese, el ají podría usarse en la medicina occidental como un efectivo tratamiento para pacientes con artritis. Además, le contamos que la FAO estima que el 80% del mundo en desarrollo utiliza productos no maderables del bosque para atender necesidades alimenticias y sanitarias. Esto y mucho más en Así lo Hacemos, domingos 8:30 de la mañana.